Muy bienvenido todo el mundo a la Euroliga por DD Barcelona contra Estrella Roja por la fecha 29 del torneo más importante de equipos del viejo continente. La pro titular, Luca y Facu titulares, fiesta para el básquet argentino en el Palau Blaugrana. Arrancaba Facu con un intento de 3 puntos que no le daba el gusto. Algo impreciso en el comienzo, el cordobés ex Peñarol de Mar del Plata, que va a intentar, aprovechando la cortina de Ventil, otro intento desde la tercera dimensión que no podía concretar. 0 de 2 rapidito para el ex Denver Nuggets. Por otro lado, Lapro algo impreciso y con un poquito de presión de Facu, que lo anuló durante gran parte del partido. Muy divertido de ver a Facu marcando a Lapro. Por su parte, Campazzo se comía esta tremenda gorra de Tomas Satoransky, que recibía un high five de sus compañeros. Un poquito más adelante, Luca intenta penetrar y consigue el doble y la falta de Nikola Mirotić, el ex Chicago Bulls, que mandaba a la línea al argentino ex Quilmes. La Provítola, con los controles, va a encontrar saliendo de la cortina a Alex Abrines, que fue el culpable, el responsable de que Barcelona se vaya en la primera mitad ganando el partido, porque arrancó 4 de 4 en tiros de 3 puntos. Asistencia para la Provítola. Penetra Luca, mal pase que corta Nicola Provítola, encuentra en la transición a Nikola Mirotić y asistencia para el ex Lanús, que le daba al montenegrino la posibilidad de hacer 2 puntos rápidos. Montenegrino, nacionalizado español, ¿no? Obviamente. Luca erra un tiro de 3 puntos y en la continuidad de la jugada Sato lo encuentra a Lapro, que tampoco puede concretar. No fue un gran partido en ataque por parte del ex MVP de la Liga Española, Nicolás Laprovítola. Aquí Campazzo juega con Luca, maneja los controles y en el pick and roll intenta encontrar a Mitrovic y la pierde. Del otro lado, Luca le hace una falta a Vesely, había quedado en el mismatch y empezaba a cargarse lentamente de fulls que lo iban a sacar del partido. Linda de Facu Campazzo, medio como de reversa o algo así. Vamos a ver la repetición, que voy por acá, que voy para allá, contra Vesely, no lo pueden tapar. Y muy linda canasta que hacía que Estrella Roja se mantuviera en partido. 18 a 15 se habían ido en la primera mitad. Facu Campazzo penetra, que voy por acá, la magia con el amague y 2 puntos más para el cordobés ex Real Madrid Murcia, entre otros. Aquí otra vez Campazzo en los controles, estaba haciendo lo que quería, pero sus compañeros tienen que estar muy atentos. Mitrovic recibía la pelota, pero también una falta. Y vira la línea, iba a concretar, así que era asistencia para el jugador de las zapatillas fluorescentes. Aquí, ubicando a Filip Petrushev en la pintura y dándole una nueva asistencia a su planilla. Facu Campazzo en los controles. No toma la cortina, intenta el tiro de 3 puntos y falla. Uno más. Pero paciencia, quédense que la cosa se va a revertir. Para Campazzo, yo sé lo que les digo. Intenta ir para adentro Luca y otra pérdida. En la contra no puede concretar Barcelona, pero Facu se choca la cabeza con el cartel, se enoja un poquito con Rokas Jokubaitis, que la verdad no le hizo nada. Le pregunta, ¿estás bien, Facu? Sí, todo bien. Bueno, sigamos hacia adelante. Vemos que Jokubaitis está medio ahí parado. Facu se lo lleva puesto y después cabecea el cartel a lo Miroslav Klose. Pero no pasa nada. Facu siguió en cancha y todo bien. Faltaba más o menos la mitad del segundo cuarto cuando Luca hace su tercera falta y se enoja con Mitrovic. Le dice, vos tendrías que estar ahí marcando. Me dejás a mí con los grandotes y yo no puedo hacer nada. Bueno, Dusko lo saca a Luca y después no pasó nada. Quedó ahí Facu Campazzo con la flotadora. No logra concretar. La primera mitad había sido 40 a 36 para Barcelona. Goleo bajísimo. Otra vez Facu con magias y sus compañeros que no pueden agarrar la pelota. 8 minutos en el reloj del tercer cuarto. Este es la Provítola en los controles. Intenta la penetración y del otro lado, del lado ciego, abierto estaba Nikola Mirotić para conseguir 3 puntos más. Y cuando la diferencia se estiraba a 10 y era la máxima del partido, fíjense lo que va a pasar. Algo inesperado. Facundo Campazzo, desde el eje un poquitito más a la derecha, consigue el primero de sus tiros de 3 puntos. Un ratito después, Luca juega con Facu, lo va a encontrar, miren ese pase, por favor, a Markovic para otro triple.
Estrella Roja había arrancado 0 de 8 en tiros de 3 puntos. Increíblemente estaba en partido. Facundo Campazzo con el joystick en la mano. Va a encarar a Jokubaitis, el step back, el tiro de 3 puntos. Y sí, señores. Segundo, triple para Facu Campazzo, que ponía la ventaja a 5 puntos nada más. Increíble. Del otro lado, Lapro, ante la molestísima marca de Facu, pierde la pelota y Saras, que se lo quería comer en un pancho. A Lapro no le gustan esas pérdidas. Otra vez Lapro Vítola defendiendo a Facu, y esta vez aprovecha la cortina el cordobés y pone a Estrella Roja a 2 puntos nada más. Fíjense lo cerca que estaba en el marcador. Tremendo partido de Facu Campazzo otra vez. Ustedes pueden ver las planillas acá en los comentarios del video. No vamos a poner la placa al final porque si no se hace demasiado largo, pero las pueden repasar en los comentarios. Triple de Lapro, el primero del partido para él, para conseguir algo de oxígeno, como diría Roberto Giordano. Encuentra Luca muy bien a Ben Ventil del otro lado, y triple para el interno, que tuvo un buen partido alternando buenas y malas, pero fueron más las buenas que las malas. Intentó hacer la misma jugada Luca, pero esta vez fue pérdida. Del otro lado, robo del sheriff Facundo Campazzo, que corre toda la cancha, lo encara a Lapro y consigue 2 puntos más. Otra vez cabecea un cartel, se ve que es un hobby que tiene Facu en su tiempo libre. Acá Saras se recalienta con Lapro, que le contesta, le dice: pero qué querés, flaco, estás todo el día quejándote, es igual, me va a tirar, qué querés, déjame de molestar. Pensé que lo iba a frizar para todo el partido, pero no, son cositas del partido. Y Lapro volvió a entrar en el cuarto. Si le hace espacio a Luca, pasan estas cosas, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Doble para el ex Milwaukee Bucks, que en el cierre del tercer cuarto tenía la chance de pasar al frente y no. Pega en el aro y se iba Estrella Roja 57 iguales al banco. Facu había puesto a la Estrella Roja con ilusión, porque para Estrella Roja este partido era absolutamente fundamental para ilusionarse. Luca. No pudo entrar en ritmo en todo el partido. Otra pérdida más. Pero se seguía quedando en cancha. Dusko no lo sacaba porque, claro, lo que te da Luca, y encima sin Nedovic, no podías andar privándote de él, que hace cosas como esta. Un primer paso poderoso y consigue 2 puntos más para el Cervena Zvezda. Luca en los controles. Ben Venti le rebota en la canilla la pelota, más o menos, así que es pérdida para el argentino. Un ratito más adelante, Lapro con un pase bastante jugado y Jan Vesely, que le salían absolutamente todas. Concentración total para tomar ese tiro en el final de la posición, y parecía que Barcelona se iba a cortar, pero Facu tenía otros planes. Primero cabecearse algún otro cartel o camarógrafo, y después conseguir esa falta antideportiva de Vesely, que vemos le tira un manotazo, un mal tipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No queremos que nos desmoneticen el video, pero una falta bajándole el brazo bastante fuerte del checo que mandó a Facu a la línea. Aquí Campazzo intenta de 3 puntos y no logra concretar. Este es otra vez Facu recibiendo la pelota, bailando con Jan Vesely. Manda Vesely al 20-20, pero también mandale un mapa del tablero a Facu, que tiró y ni siquiera le pegó al vidrio. No fue la mejor acción de Facu, que se volvía enojado con él mismo, claramente. Otra vez emparejado con el pivot checo, que tuvo un gran encuentro. Y es doble. ¿Y falta? No, falta solamente. No le contaron el inicio del movimiento de tiro y creo que estuvo bien cobrado. Y fíjense esta jugada, que para mí es la definitiva. Cervena Zvezda con la chance de empatar el partido, faltando muy poco tiempo. Y Lazarevic, ¿qué haces con el pase que te dio Facu abajo del aro solo? ¿Pero cómo va a cerrar eso, maestro? Bueno, Estrella Roja se busca un poco lo que tiene, ¿no? Es como que se merece lo que termina haciendo. Facu igual no se daba por vencido. Conseguía otro tiro de 3 puntos para ponerse a 2. A falta de 1 minuto 46, como vemos, los dos equipos ya estaban en bonificación. Facundo en los controles. Encuentra del otro lado a Markovic, que en vez de tirar estaba solo. Le da la pelota a Luca, que estaba bastante cubierto. Erra el tiro de 3 puntos. No entiendo por qué Markovic hizo eso. Había tenido un partidazo y con eso lo empañó absolutamente. Bueno, la defensa del Barcelona tampoco tenía muchas ganas de liquidar el partido. Asistencia de Facu para Petrushev desde la salida del costado.
para sumar 2 puntos más y la falta y quedar a 4 puntos. Pero la diferencia ya iba a ser definitiva. Facu iba a coronar el partido con un wedgie y Saras muy arriba en el historial contra Dusko, producto de sus campañas en el Žalgiris y algo en estos últimos años de Barcelona, lo saluda y todos se van a su casa. Los del Barcelona contentos porque siguen firmes en el top 3 de la Euroliga y los de Estrella Roja recalientes porque están cada vez más lejos de la clasificación. Yo soy Nico Landi y nos vemos cada vez que haya acción de un argentino en Euroliga. Chau, chau.